Hola, buenas. Mi nombre es Guillermo Marto, soy subinspector de Policía Nacional, soy el delegado de Participación Ciudadana de la Comisaría Local de Gandía. Y siguiendo instrucciones del señor comisario de Gandía, don Carlos Holgado, se van a realizar una serie de colaboraciones con esta cadena con dos finalidades. La primera finalidad es acercar la comisaría pues a la población de Gandía, que nos conozcan, que conozcan nuestras funciones, que conozcan lo que hacemos. Y la otra función es eminentemente preventiva. Contaremos los principales delitos que ocurren en nuestra ciudad, cómo debemos prevenirlos y cómo debemos reaccionar en el supuesto de que alguno de ellos nos suceda. El señor comisario ha decidido que este primer programa, y dada la proximidad de la Feria de Gandía, lo dediquemos a ella. Miren, cuando se va a producir una concentración de ciudadanos tan elevada como la que se va a producir en las ferias de Gandía, se debe realizar una actividad planificadora y no dejar nada a la imaginación. La planificación debe ser exhaustiva, como así lo es. Esta planificación va a tener en cuenta dos factores: un factor preventivo y un factor reactivo. En el factor preventivo, lo que vamos a tener en cuenta son los delitos que pueden ocurrir para aportar las unidades necesarias y que estén sobre el terreno previéndolo. Y un factor reactivo que va a ser, en el supuesto de que se ocurra algún delito, la respuesta que va a dar la policía. La respuesta que va a dar la policía esencialmente va a ser a través del 091, a través de las llamadas de los ciudadanos que requieran nuestros servicios. Y por otra parte, esa respuesta va a ser a través de lo que nuestros elementos preventivos sobre el terreno pues vayan viendo. Además, debemos tener en cuenta que hay dos espacios territoriales dentro de la ciudad en feria: el centro de la ciudad, donde se producen las aglomeraciones de gente, y los lugares que no son centro de la ciudad, desde donde se desplaza la gente. En el centro de la ciudad, pues vamos a tener delitos tipo hurtos y vamos a tener peleas en las verbenas, en los conciertos. Y fuera, en los sitios que no son centro de ciudad, pues corremos más riesgo, por ejemplo, en polígonos industriales o en barrios más alejados, de sufrir robos con fuerza en establecimientos o en naves industriales o robos en interior de domicilios. Con lo cual, tenemos planificada toda la actividad para cubrir todos los campos. En esa planificación van a intervenir nuestras cinco brigadas locales, coordinadas con policía local y coordinadas con Guardia Civil, y coordinadas también con seguridad privada a través de nuestra unidad de seguridad privada. El despliegue más importante en un evento de estos es el de seguridad ciudadana, aquellos compañeros, aquellos policías nacionales que ustedes ven normalmente de uniforme por la calle. Y vamos a hacer dos despliegues: un despliegue homogéneo, que son las unidades Z, los conocidos como Z, que son los compañeros que trabajan a turnos, que patrullan la ciudad 24 horas al día, todos los días del año. Y por otra parte, vamos a realizar un despliegue heterogéneo. Este despliegue heterogéneo se hace a través del grupo operativo de respuesta, y a través de este grupo operativo de respuesta lo que hacemos es que no hay horario fijo, no hay lugares fijos. En función de la demanda de seguridad, el señor comisario dispondrá dónde van, qué hacen y con qué intensidad lo hacen. Por otra parte, tendremos nuestra brigada de policía judicial investigando todos los delitos que ocurran e infiltrados y metidos volando durante toda la feria entre la gente, pues también realizando funciones preventivas. Y no hay que dejar de lado nuestra brigada de información, que va a ser la encargada y responsable dentro de este dispositivo pues de vigilar pues nuestras infraestructuras estratégicas o críticas, como pudieran ser, pues, por ejemplo, Renfe, la estación de autobuses, revisarán además todo el sistema de hospederías para saber en cada momento qué gente de fuera está llegando a nuestra ciudad, qué peligrosidad pudiera hacer y reaccionar en consecuencia. Por último, quiere el señor comisario que se le den una serie de medidas de seguridad, medidas preventivas a los ciudadanos que nos visiten. Y son medidas, la verdad, que de sentido común y muy sencillas, como tener siempre vigiladas sus pertenencias, bien cuidadas, evitar dejar, por ejemplo, bolsos en las mesas, en las sillas, cuando estamos en una cafetería, los móviles encima de la mesa, sospechar de aquellas personas que cuando estemos sentados en algún lugar se acerquen a preguntarnos algo sin conocerlos, de que puedan retirarnos los efectos, de que puedan sustraerlos. Y en caso de que algo suceda, que algo de todo eso suceda, pues lo que tienen que hacer es llamar inmediatamente al 091 para que nos pongamos en marcha e intentemos solucionarles el problema. Y sin nada más, el señor comisario les desea que pasen todos ustedes unas felices ferias de Gandía.